Hey, saludos mi gente, esto es el Cinde Podcast. Estamos aquí otra vez. Saludos, dímelo, Chalo, Walo. ¿Cómo estás, papá? Melo. ¿Todo bien, tranquilén? ¿Cómo te encuentras? Súper bien, contento, feliz, pasando cosas buenas. Estamos bien, estamos bien, ¿verdad? Estamos en la espera del juicio de Verdejo, pero está, todo lo demás estamos gozando. Mira, gente, conseguimos una información de cuando los jurados se tardan bastante en deliberar, que es por lo regular, que es lo que pasa. Tenemos unos ejemplos de unos casos grandes e importantes en Estados Unidos, de cuánto tomaron en deliberar y cuáles fueron los veredictos. Pero lo que es, vamos primero a ver un videito de Pelota Dura, que están analizando lo mismo, la espera del juzgado. Vamos a darle play acá. Muy buenas noches y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Soy Silmary Fleming, en sustitución de nuestro compañero y amigo Ferdinand Pérez, que estará nuevamente con nosotros aquí mañana. Obviamente ya todos sabemos qué es lo que ha sucedido en el caso de Verdejo. El jurado recesó en horas de hace escasamente una hora, cuando estuvo deliberando por aproximadamente unas 8 horas durante todo el día de hoy. Y obviamente, pues, esto ha dejado muchas interrogantes a las personas que están siguiendo el caso, prácticamente el país entero, para saber qué es lo que podrá pasar, qué es lo que significa que haya tardado tanto en el día de hoy el jurado sin llegar a ninguna conclusión, o esto era de esperarse. Pero vamos a presentar a nuestro panel para que los que nos acompañan el día de hoy para analizar esto y otros temas más. Se encuentra con nosotros la licenciada Anibel Sloan. Buenas noches, Anibel. Buenas noches, Sin María, a Alex, a Margarita. Saludos. Buenas noches, Puerto Rico. Y Alex Delgado, nuestro compañero, y Margarita Aponte. Buenas noches, sí, a las compañeras de panel y al público televidente. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Bueno, vamos a ver básicamente cuáles son los 4 cargos que enfrenta Félix Verdejo en el Tribunal Federal en estos momentos, que como dijimos, el tribunal está en receso. Hasta mañana el jurado se fue en receso. Bueno, los tenemos en pantalla, aquí está. Carjacking, que resultó en la muerte. Secuestro, que resultó en muerte, asesinato de un menor por nacer y portación de armas de fuego durante una comisión de un delito violento. Tenemos con nosotros a nuestro panel, que vamos a estar analizando todo lo que allí sucedió, el licenciado Osvaldo Carlos, abogado que litiga en la federal. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. El licenciado Juan Massini, ex fiscal federal. Buenas noches, Sin María, al panel y al Puerto Rico que nos sintoniza. Y el licenciado Pedro Berríos, ex fiscal. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y los comentaristas del Cine de Posca, buenas noches. Sobre todo los que están acostumbrados a pasar con jurado en el Tribunal Federal. ¿Les sorprendió que hubiese habido estas 8 o 9 horas de deliberación cuando yo creo que muchas personas pensaban que iba a ser una deliberación y que iba a haber una decisión quizás en el día de hoy? Saludos, ya. Los últimos casos que se han dado en la federal, parecidos a este, o sea que son casos de mucho interés público, como el caso de la tómbola, la deliberación duró 2 días y medio. O sea que no me extraña nada de que todavía el jurado esté tratando de llegar a un veredicto. Son múltiples cargos, múltiples combinaciones que pueden ocurrir, que el jurado tiene que considerar. 31 testigos de fiscalía, 9 testigos de defensa, innumerables documentos, videos e informes. O sea que es muy importante considerar, y si van a hacer un trabajo justo para todas las partes, pues deben de revisar la evidencia y cerciorarse de que todos los elementos del delito o de los delitos en que ellos encuentren que se probó más allá de toda duda razonable, pues están presentes. Licenciado Massini, ¿usted coincide? Sí, o sea, hay que entenderlo. Primero que nada, yo creo que si acaso esto es algo bueno, porque demuestra que están deliberando, que están tomando su rol como jurado definitivamente, o sea, ¿En serio? Uh-huh. Pidieron unas instrucciones hoy, o sea, que va demostrando que eso están deliberando como deben de hacer. Lo otro, o sea, el juicio, como dijo el compañero Osvaldo Carlos, no creo que deliberen hoy. Eso es algo que ellos tienen que mirar, y el hecho de que se ventiló de cierta manera en las redes sociales o públicas, una cosa no significa que ellos adentro están limitándose a la evidencia que tienen, y lo otro, en juicio está deliberando por semanas, días, o sea que
uno no sabe exactamente qué están hablando ellos dentro de ese cuarto, pero lo que sí se sabe es que sí están hablando, y eso es lo importante. Lo que siempre se especula de que si hay una decisión rápida, quiere decir que la persona va a salir culpable, y si es una decisión que se tarda mucho, es que la persona va a salir inocente. Eso en este caso no es así. No es que sea en este caso. Los que digan eso están totalmente especulando. Tú no sabes lo que están hablando ahí adentro. Han habido casos donde salen culpables. Yo tuve un caso donde en lo que yo caminé de la fiscalía y regresé, salió culpable. Y también, desafortunadamente, tuve también unos que fueron no culpables. O sea, tú no sabes lo que ellos están. El caso de O.J. Simpson fue un caso que duró meses. Uh-huh. Y tú pensarías que entonces hubiesen estado deliberando por semanas y por semanas. Y fue un veredicto que regresó no culpable casi inmediatamente. O sea, entraron, escogieron un four person y así mismo salieron. O sea, que uno decir que porque regresa tarde, o sea, tomó tiempo o no, es totalmente especulativo. Miguel, lo importante aquí es que como estamos en un caso en el que se creó una expectativa de que esto estaba claro y que no iba a... Ah, pues verificamos a Joe ya mismo. Los jurados, que son los llamados a tomar la determinación en este momento, tienen que estar conversando entre ellos, y uno siempre asume una posición más de liderazgo y más activa en tratar de convencer a los demás, y los otros son más pasivos. Y en este momento y durante el tiempo que están conversando, ellos están intercambiando impresiones de por qué unas cosas entienden que demostraron lo que la fiscalía quería probar, y otros deben estar cuestionando por qué no vamos a darle paso a la teoría de la defensa sobre posibilidad de impugnación de parte de la prueba que se presentó. A nivel. Sí, es que si bien es cierto que ninguno de nosotros puede saber lo que va a finalmente decidir el jurado, lo que están hablando y lo que será su determinación, no es menos cierto que el hecho de que se sigan tardando crea un ambiente como de duda, y parece ser, como dice efectivamente el licenciado Berríos, que por lo menos no han tomado todavía su decisión. Hay jurados que no han tomado su decisión y que por lo tanto se está revisando nuevamente, se está yendo nuevamente sobre la prueba que desfiló para convencer a los que todavía no están convencidos o para que finalmente puedan anunciar una determinación si no los terminan de convencer. Pero volvemos, es que estamos... O sea, no podemos especular. For all we know, han tomado ya son cuatro cargos. For all we know, ya tienen decisión en tres y no en uno, y están deliberando y algo. O no han tomado decisión en ninguno de los cuatro. O sea, que volvemos de que... Efectivamente, es que no han tomado decisión. Efectivamente, lo que pasa es que todavía no han tomado decisión, la que sea, pero no la han tomado. Alex. Mañana continuaría el proceso igual que hoy. O sea, no cambia nada. Continuaría igual que hoy, pero es importante señalar que cuando el jurado tiene problemas en la deliberación y encuentran que hay un tranque, se le envía una notita al juez diciéndole que tienen el tranque y que no pueden salvar ese tranque. Y el juez ahí pues interviene, hay una instrucción especial que se da, un Allen Charge, que podría ocurrir. Pero lo que le quiero decir es que mientras no tengamos esa notita, no podemos asumir que hay un tranque. Déjeme entrar en ese punto, si es posible, en este momento. Yo, antes de entrar, Osvaldo, que me gustaría preguntarle sobre eso, me parece que todos han dicho la verdad. O sea, hay mucha impaciencia en el país porque el caso es bien difícil, ¿verdad? Este asesinato, haya sido de parte de quien sea, ha sido atroz, es terrible, y todo el mundo en su casa tiene un veredicto, ¿verdad?, sobre el caso. Pero me parece que lo que ustedes dicen es muy bueno para la salud del pueblo, y es que no podemos ser impacientes. Hay que permitir que ese jurado, en efecto, hable, converse, mira, discuta, pelee en la medida razonable, porque estamos hablando de la privación de una persona por la vida entera, cadena perpetua. O sea, no es poca cosa. Osvaldo, me gustaría que explicara eso que le dijo a Alex. ¿Qué pasaría si se da ese tranque y mandan la nota al juez? ¿Qué hace el juez en ese caso? Pues mira, hay una casuística antigua del Tribunal Supremo de Estados Unidos que indica que se puede dar una instrucción especial al jurado, que es para explicarle que la naturaleza humana, de que mira, a veces tú llegas a una posición, tienes una opinión, pero tienes que estar abierto a que otras personas te puedan convencer y llegar a unos acuerdos, ese tipo de cosas. Persuadir al jurado. Sí, pero mira, sobre la complejidad del caso, hay una cosa bien interesante que pasó hoy, que es que el jurado, en una nota, pidió que se les diera acceso
a las presentaciones que hicieron Fiscalía de la Defensa. Para que vean cómo de complejo yo lo ven, que pensaron que esto de alguna manera lo iba a ayudar a poder resumir la prueba. Se lo negaron porque esas presentaciones no son evidencia. Claro. Ellos no pueden, no la pueden tener eso. Como evidencia, pero nos dan una idea de la psiquis. Y si asegurado. No es da una idea que ellos quieren saber lo que está pasando y están haciendo su trabajo bien. Eso es la idea que nos da. Tiempo de esta decisión final, ¿podría salir del juez un acercamiento hacia el jurado para saber qué está pasando? Definitivo. Y de la manera que esa instrucción procede, el juez deja que ellos deliberen y se va viendo cómo están, cómo vienen las preguntas, dónde están. Usualmente, cuando ya hay frustración en el jurado, le envían una noticia, no nos podemos poner de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo unánimemente, está todo el mundo trancado, están. Y ahí entonces el juez lo llama y le da la instrucción, que es una instrucción que está ya aprobada jurídicamente, y básicamente dice. Como dijo Pablo, por favor se mantengan una mente abierta al hecho de que ustedes pensaban una cosa, escuchen a los demás. Y también le dice, ustedes han sido escuchados estos, tienen entre sí las herramientas. El gobierno y la defensa han gastado un montón de tiempo para que esto se resuelva. Sería importante que se tratara de resolver. Les exhorto a que regresen y continúen. Es casi un llamado a la tolerancia, ¿verdad? Como decía Osvaldo, de la conducta humana. Y luego de varias veces, que a veces se da esa instrucción dos veces, quizá una tercera, ya entonces deciden. Dejo esta pregunta para que la contesten cuando regresemos de la pausa. ¿Cuáles son las diferencias en las sentencias por cargo? O sea, cada cargo lo expone a qué probable sentencia. Porque no todas, debo entender, que son cadena perpetua. O sea, no cada cargo uno. Bueno, pero cuando regresemos no lo contestan y vamos a hablar también cuando regresemos sobre de nuevo lo que mencionó. No solamente DNA, no hubo nada. Que hubo al jurado, del jurado. When you want to sort out your Mac. Ok, para aquí. Mi gente, si han visto, estoy poniendo un slideshow que preparamos con los casos y varias cosas de lo que mismo ellos están hablando. So, vamos a ver lo que vamos a terminar de ver pelota dura y entonces bregamos con el slide. Aunque vamos para Joe Mercado. Del uso de un arma de fuego durante la comisión de un crimen de violencia, hay tres distintas posibilidades. Una es el uso, el tener el arma es 5 años, brandishing, que es enseñarla. Son 7 años, y si la disparas, si encuentran que la disparó, son 10 años. Y entonces el cuarto, que es muerte de un embrión o feto durante la comisión de un crimen de violencia, ese va, lo que dice el estatuto es que lleva la penalidad máxima del estatuto de crimen de violencia que el jurado encontró. O sea que en este caso, si es el carjacking o el secuestro que ellos encuentran que ahí fue donde murió el embrión, entonces sería también cadena perpetua. Bueno, en el día de hoy. Déjame un punto más. Es el embrión. Desde el punto de vista. El embrión. De lo que ocurriría. El embrión. Y el delito que tiene que ver con el secuestro. Son los dos delitos jurisdiccionales aquí. Que si no se prueban. Exacto. Que los demás, pues vienen como que anejados a esos cargos. O sea, que desde el punto de vista práctico, si sale culpable del kayaking o sale culpable del secuestro. Realmente qué importancia tienen los demás delitos, porque va a haber una concurrencia. La concurrencia va a ser con el delito de mayor. Sería cárcel de el día estuvo marcado, ¿no? Por varias peticiones del jurado al juez Pedro Delgado. Gilmari Rivera, periodista de nosotros, compañera aquí de WKQ, ha estado presente en el juicio de Félix Verdejo y quisiera que nos acompañara, Gilmari. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hubo unas peticiones por parte del jurado en dos ocasiones. ¿Estas peticiones fueron específicamente sobre qué? Bueno, en total fueron tres. La primera ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana de hoy, donde el jurado le solicitó a las partes, tanto a la defensa como al Ministerio Público, parte de las instrucciones que le fueron instruidas durante el día de ayer por voz del juez Pedro Delgado, de las páginas 42 a la 45. Posteriormente, ya para las 3:20 de la tarde, ellos entonces notifican que necesitaban más información sobre lo que eran unos nombres de unas personas y del mismo modo de unos slides, lo que significaría básicamente que pudiese ser de las presentaciones que fueron vertidas durante el proceso judicial referente a la prueba que estuvo desfilando por los pasados 22 días. Y la última nota... Ay, ¿qué pasó? Espérate.
Mala mía. Una pregunta en el tintero. Sí, son cuatro cargos: kidnapping, secuestro, uso de arma. Las instrucciones que le fueron instruidas durante el día de ayer por voz del juez Pedro Delgado, de las páginas 42 a la 45. Posteriormente, ya para las 3 y 20 de la tarde, ellos entonces notifican que necesitaban más información sobre lo que eran unos nombres de unas personas y del mismo modo de unos slides, lo que significaría básicamente que pudiese ser de las presentaciones que fueron vertidas durante el proceso judicial referente a la prueba que estuvo desfilando por los pasados 22 días. Y la última nota fue a eso de las 6 de la tarde, donde estaban solicitándole a las partes y al juez tomar un receso y continuar hablando para el día de mañana, que así aconteció. Y en términos de esas primeras dos notas que le solicitaron al juez, las copias adicionales de algunas páginas de las instrucciones y después posteriormente lo de las diapositivas y los nombres, ¿qué les deja saber esto a ustedes? Bueno, en parte no sabemos, pero uno puede pensar que definitivamente están mirando la instrucción, están siguiendo lo que el juez le pidió que sea, porque si piden más copias es porque quieren que cada uno tenga su copia para poder entonces ellos deliberar eso. Y lo otro que es importante que los televidentes entiendan es el tema de las diapositivas. Ellos tienen derecho a ver, examinar las fotografías, los videos, porque eso es evidencia que entró durante el juicio. Lo que pasa es que si se hizo algún tipo de presentación, PowerPoint, por ejemplo, o hubo alguna evidencia demostrativa, eso lo que se utiliza es para ayudar a explicar el testimonio, ayudar a explicar la clausura, pero no es evidencia. Y al no ser evidencia, eso es que si eso fue lo que pidieron, es que no se le da, porque eso en realidad no es evidencia para ello entonces tener y observar. Era para ayudarlo en ese momento a entender el testimonio, lo que se estaba expresando. Más es importante que lo que dicen los abogados en la clausura no es evidencia. O sea, y eso el juez, hasta hay una instrucción que lo dice. En los mensajes de clausura, Osvaldo. Pues mira, lo de pedir las instrucciones, pues no le veo mucha importancia. Uh-huh. Obviamente, pues quizás querían más copias de esos documentos. Lo otro puede ser un poco preocupante, porque es que estaban buscando como que un auxilio para poder entender, se puede interpretar, pues porque tú quieres esas diapositivas, porque tú quieres los informes de cierre, porque es un resumen de todo. Eso lo hubiese facilitado la vida a ellos. Pero tienen que, el sistema los obliga a que esos cierres no son evidencia, como dice el compañero, y que tienen que dejarse llevar por la evidencia que fue presentada. Me gustaría preguntarle a Yelmari, ya que ha estado ¿verdad?, cubriendo este caso allí en la sala, y para que la gente tenga una idea, tú como los otros integrantes de la prensa estás viendo, estás escuchando todo. Puedes ver los rostros de fiscalía, los rostros de la defensa y los rostros del jurado, ¿verdad?, en particular. Sí. ¿Qué has vivido en términos de eso? ¿Cómo les veías quizás las caras? ¿Cómo la gente que está en los pasillos, cómo ves eso? Es un momento de incertidumbre, pues no se sabe si el jurado compuesto por 9 hombres y 3 mujeres va a encontrar culpable o no culpable de todos o de algún cargo en particular contra Félix Verdejo Sánchez. Familiares del ex púgil se mantuvieron siempre presentes desde tempranas horas de la mañana, eso ya antes de las 8:15 ya estaban en el tribunal. Ellos abarrotaron una fila entera, eran alrededor de 12 a 14 personas en sala, incluyendo a su madre, tía, abuelo, entre otros familiares y amigos, a la expectativa de ver transcurrir el tiempo. Y la otra familia, familiares de Keishla Madlen Rodríguez Ortiz, estaban en un cuarto aparte. Sí, cuando estaba en el tribunal, el padre llegó sumamente temprano. Y luego vienen, los retiran con asistencia a ayuda a víctimas del Departamento de Justicia, quienes han estado, y hay que reconocerlo, durante todo. Sí, son dos personas súper clave. Con la familia de Keishla Madlen Rodríguez, los tienen en un cuartito, nosotros no podemos verlos a menos que salgan fuera del tribunal, quizás para almuerzo y demás. ¿El marido Félix Verdejo estaba allí? No. Félix Verdejo Sánchez no se encontraba hoy en sala en ningún momento. Inclusive, de parte de los familiares de Keishla Madlen Rodríguez Ortiz, solo entraron a las 6 de la tarde, en el momento entonces que el juez indica que va a haber un receso y que retomará mañana el jurado el proceso de deliberación. Pero Félix Verdejo Sánchez, el ex pugil apodado Diamante, no estuvo presente en ningún momento hoy en sala. Solo los abogados de defensa. ¿Eso es usual que eso pase? En la estatal no. En la federal sí. Sí, o sea, para estos procesos tú no necesitas acusado ahí. Lo que
cuando regresa, si hay un veredicto, entonces, sí, entonces tiene que estar, pero para las preguntas y lo demás, él, no. Él está en el edificio en una celda. Pregunta. Sí. Por si acaso el jurado viene con un veredicto. O sea, que tiene que estar en el edificio. Yo quería preguntar, volver al tema de las instrucciones finales. Sé que el licenciado Osvaldo Carlos dijo que no le parece tan importante, pero a mí me parece importante porque en esas instrucciones finales, y ustedes me corrigen si estoy, ¿verdad?, diciendo algo que no es correcto, en esas instrucciones finales se le explica al jurado cuáles son los elementos del delito. Y, por ejemplo, aquí se ha discutido que el carjacking es una modalidad diferente a la que estamos acostumbrados, porque no sería un carjacking que conlleva violencia al quitarle el vehículo a una persona. O sea, que pedir instrucciones finales puede ser precisamente para aclarar si ellos entienden que se cumplieron o no se cumplieron todos los elementos del delito. Me gustaría el licenciado Berrío. Pero déjame aclarar, porque como hiciste referencia a mí, sí, claro. quizás, ¿verdad?, no me expresé bien. Los jurados tenían 10 copias de estas instrucciones. Pidieron dos más. Lo que te quiero decir es que el evento de pedir dos copias adicionales no lo debemos de ver como algo impactante, porque ya tenían 10. O sea, ellos las recibieron del juez y además le dieron 10 copias. Pidieron dos más para completar los de los 12 jurados. Berrío. Okay. Sí, claro, es que después de que había escuchado que Osvaldo había explicado que esa era la información que se había confirmado, que no se trataba de que los jurados querían esas instrucciones para mirarlas, pero definitivamente si hay un hecho importante que entiendo yo y se ha discutido ya por otros compañeros, que hay la modalidad del carjacking, ¿verdad?, que es que implica la violencia, hay unos precedentes que se han interpretado de que no necesariamente tiene que haber la sustracción per se de la persona, pero en Puerto Rico, hasta donde yo tengo entendido, todavía no ha sido interpretado por el Tribunal Federal en un planteamiento con estos hechos, y el que sería vinculante en Puerto Rico sería el de Boston, que el del circuito de Boston, que no tenemos todavía ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos, así que la Fiscalía va a intentar de que, ¿verdad?, intentó ya, porque ya el caso terminó, ya la presentación de la prueba, que se interprete que esa modalidad se dio en este caso. Y será el jurado el que determinará si lo va a aceptar. Vamos a hacer una pausa. Gelmari, gracias por estar con nosotros y compartir toda la información, como siempre. Es un placer informarles. Bueno, vamos a pasar entonces con el de Joe. Vamos para Joe. Vamos a ver el de Joe. El análisis. Y luego ponemos el slide de que hicimos acá en producción. Nosotros estaremos pendientes con el mejor análisis legal sobre todo este juicio al regreso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Joe Mercado. Estamos en día feriado hoy, pero estamos esperando el veredicto en el caso de Félix Verdejo. No es común que yo haga muchos live a través de YouTube. Yo les invito a que vayan a mi canal Joe Mercado TikTok, porque ahí es donde primero vamos a estar analizando el veredicto, si es que hay veredicto hoy. Recuerden que en este caso hay más de 200 piezas de evidencia. Y hubo 31 testigos de la fiscalía y 9 testigos de la defensa. Un caso que duró más de 20 días, ya va en su 13º día, según la cuenta mía. Es un caso extenso. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, durante el día de hoy, el jurado ha pedido en dos ocasiones, ha enviado notas a través del alguacil y el juez ha llamado a la fiscalía y a la defensa, ese es el proceso, para que analicen esas notas y le puedan dar respuestas al jurado. Una de las últimas notas fue la quinta nota que enviaron respecto a dos piezas de evidencia que no están claras. En esta ocasión, ciertamente no han preguntado durante el día de hoy por los delitos, lo que me lleva a mí a pensar que más adelante, una vez terminen con las piezas de evidencia, recuerde que esto es a puerta cerrada. El jurado va a determinar primero la prueba, la evidencia que vieron durante todos esos 20 y pico de días, que vieron y va a adjudicar la credibilidad que le tenga cada uno de esos testigos y luego va a ir sobre los delitos. Así que a mi modo de ver, no se pasa primero por los delitos y después por la prueba. Puede haber una combinación de ambos, pero yo no creo a esta hora de la tarde, yo realmente no creo que vaya a haber un veredicto en el día de hoy, a menos que se extienda después de las 5 de la tarde. Eso es posible. Cierran los portones en el Tribunal Federal
y posteriormente se quedan entre 5 a 7, 8 de la noche. Este es el segundo día de deliberación. Mañana es viernes. Con toda probabilidad, y no estoy jugando al adivino aquí, podría pasar que el jurado pida continuar los trabajos mañana. Y mañana tengamos un veredicto en 11 de mediodía. Por lo menos me inclino a pensar eso. ¿Por qué mediodía? Eso? Bueno, porque son 200 piezas de evidencia, o más de 200 piezas de evidencia. Hay muchas preguntas. Aquí ha habido jurados que han sido sustituidos. Y aunque esos han estado desde el primer día allí, ciertamente deben tener sus preguntas y deben tener sus inquietudes. Yo no veo un veredicto en el día de hoy. Son 4 cargos. Y aquí está, llámese como se llame, Félix Verdejo, Luis Cádiz, Ricardo Cádiz. Aquí está la vida de una persona que puede ser mandada a prisión de por vida, perpetua. Y yo estoy seguro que el jurado va a tener en mucha consideración. Si se da el veredicto durante el día de hoy, si se da, fenómeno. Qué bueno que se dé. Divino. Pero me inclino a pensar, por la hora que son las 4 de la tarde ya, hora en que estamos son haciendo este live, 56, que podría ser que lo veamos mañana. No hay veredicto. Si ya mismo viene el jurado y nos sorprende. Las 5 y 56 no hay veredicto. Ellos todavía están allí, ¿verdad? En sala. Licenciado Joe Mercado, aquí en vivo para mi canal Joe Mercado TV y arrancando la mañana. Buenas tardes. Suscríbase cuando pueda con Joe, que es tremendo canal y buen abogado aparentemente. La voz, sí, ¿vale? sí. Ellos todavía ellos continúan todavía Mira, vamos allá, ya cerraron. Ahorita pasó algo en los últimos minutos, pero no creo. No. Refresh. Pues vamos a poner el slide para que la gente entienda cómo es que funcionan los casos, para que... que hay dudas en cuanto a qué cargos criminales le van a otorgar a Verdejo. Quizás lo del carjacking versus el asesinato está especulando. Anyway, traímos un slideshow de como que eso, de que si tiene que ver qué tal de mucho los distintos casos y ejemplos que han dado, ¿ves? Empezando así, por ejemplo. Esta enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza a las personas el derecho a un juicio justo ante jurado imparcial en casos penales, en los 49 de los 50 estados y en todos los tribunales federales. El veredicto del jurado debe ser unánime. Súbete un poquito tu voz. De veredicto de 10 a 12, pero eso solamente es allá. Aquí dice, ¿cuál es la deliberación del jurado más larga de la historia? No se mantienen estadísticas oficiales sobre las deliberaciones del jurado, pero en el 2003, un jurado de Oakland, California, deliberó por 55 días antes de absolver 3 policías acusados de agredir y arrestar falsamente a los residentes. En el condado de Tarrant, Texas, una de las deliberaciones del jurado más largas que se recuerdan ocurrió en el 2006, cuando el jurado deliberó 6 días antes de condenar el reverendo Terry Hubbard por agredir sexualmente a tres mujeres. Algunos creen que las deliberaciones cortas significan que los miembros del jurado han declarado culpable al acusado, mientras que las deliberaciones más largas significan que se indica por absolución. A pesar de estas teorías, tratar de predecir la duración de la deliberación del jurado es generalmente un esfuerzo inútil. Inútil. Era lo siguiente que voy a probar ahora, o sea, que voy a mostrar. Un jurado de Minnesota deliberó poco más de 10 horas antes de condenar a Derek Chauvin por el asesinato en segundo grado. Un jurado federal tardó 4 días en encontrar a Paul Manafort culpable de 8 cargos de delitos financieros en una acusación formal. Un jurado de Texas tardó 2 horas y media en encontrar a Eddie Rey culpable del asesinato capital de la muerte del francotirador estadounidense. Después de 35 horas de deliberación durante 9 días, un jurado en California absolvió al actor Robert Blake. ¿Sabe que realmente no hay un 35? Puede tardar 2 horas y ser culpable, como puede estar 55 días y ser inocente. Tú sabes, todo es relativo, ¿ves? No, como hasta 55 días y sigue siendo culpable también. Condenar al doctor Conrad Murray por el homicidio involuntario de la muerte de la leyenda del pop Michael Jackson. Un jurado de Florida deliberó durante 16 horas y media antes de absolver a George Zimmerman y de la muerte de Trayvon Martin.
Un jurado de California deliberó menos de 4 horas antes de absolver a O.J. Simpson. Que eso fue lo que estaba hablando en el abogado en Pelota. Sí, fue lo que se explicó en Pelota. Deliberó menos de 11 horas antes de absolver a Casey Anthony en el caso de asesinato de su hija de 2 años. Un jurado de Pensilvania deliberó más de 20 horas durante 2 días antes de condenar a Jerry Sandusky por agredir sexualmente a niños. ¿Sabe? Que es bien, bien irrelevante. No irrelevante, bien impredecible. Eso no lo vamos a ver tan fácil así como eso. Exactamente, no necesariamente, porque ha tomado mucho tiempo. Sí, Jeffrey, yo pienso eso. Se ve que están los abogados en los programas de televisión están tratando de tirarle sus indirectas para convencer al jurado a su manera, tienes razón. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que como que se nota así? Analfabetas, el jurado era analfabeta, puede ser. Son 3 policías que estaban acusados. Las pruebas son contundentes. Que ellos estén repidiendo las pruebas para atrás, por lógica, no porque sepa derecho, por lógica es que tienen dudas y quieren corroborar. Por lo menos dudas razonables la tienen. Sea a favor o en contra, no sabemos. Seguimos esperando, no hay de otra, ¿verdad? Mira, nadie notó que los testigos dijo que Verdejo venía. Es lo que están dando es un más o menos. De cuánto tardaron en distintos casos, pero obvio depende del fiscal, depende de la prueba, depende de todo. Eso no entendí lo que dice ahí. No, vamos otra vez. Vamos para acá, vamos para YouTube. En Twitter no hay nada. En YouTube, a ver qué encontramos aquí. Déjame cambiarla. Vamos a ver. Aquí. Feliz, no. Félix. Dejo. Vamos a ver reciente. Millones de personas. A ver, tengo todavía esto puesto. Mira el tío, saludito al tío. Estamos activos aquí con el caso de Félix Verdejo. Nosotros somos el canal que tiene todo el día. Vamos a ver qué me dice aquí, ver este loco de ahorita. Eso somos nosotros. Este también, otro loquito más. No. Yo lo sé todo, Somos nosotros. And they're on. It's like they have an invisible built-in shoehorn, so you're placed without bending. Okay, espérate, déjame que esto aquí de y vamos allá. Sacamos un momento de cámara que vengo ahora. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Guapa. Hoy día número 24. La sexta semana de la batalla que Félix Verdejo lleva por haber sido acusado del asesinato de Keishla Rodríguez y el embrión que llevaba en su vientre. En la tarde de hoy, aproximadamente a la 1:20, 1:25 de la tarde, ocurrió algo. Mira, dímelo el tío. Es usual. Se identificó que el jurado número 5 tenía 2 preguntas. Una tenía que ver con evidencia y la otra tiene que ver con un exhibit, que es material que se presentó durante el juicio. Pero ¿qué es lo inusual de esto? Nosotros tenemos aquí toda la información. Nuestro compañero Eliezer Ramos lleva 24 días, 6 semanas allí y nos va a decir qué es lo que vio en sala, qué es lo que está ocurriendo en esa sala.
cuando dijeron que el jurado número 5 tenía unas dudas y estaba pidiendo información. Cuéntame, Eliezer, las caras, ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, Quique, muy buenas tardes. Como tú muy bien indicas, hubo unas preguntas por parte de los miembros del jurado. Lo cierto es que no había, los familiares del señor Verdejo sí estaban en sala, no así los de Keishla. Tengo que no, decir este, que de igual manera... El continúa deliberando, acaba de decir Gletmarí hace 21 segundos. Prácticamente puede ser que tengamos hoy el veredicto con, todavía, claro que sí. Abogados, tanto con van a seguir deliberando a las 6 de la tarde. González, así como... No, papi, yo acabo de ver, dice hace 21 segundos, Gletmarí dice que están continúan deliberando. Que es el número 2 en la fiscalía, han dado que el Stephen Muldrow no se encuentra en Puerto Rico. Así que estaban prácticamente todos los. Sí, yo pienso lo mismo, tío, pienso lo mismo. Indica, también hicieron esas dos preguntas, se contestó de manera en privado, ¿no? Súbele un poquito el volumen a ellos. Lo que es ante el estrado, perdón, del juez Pedro Delgado. Esto es un caso muy técnico, Quique, y eso es interesante. Los cuatro cargos que se le imputan a el señor Félix Verdejo son cargos que son técnicos. No es muy fácil determinar la culpabilidad o la inocencia cuando se tienen unos cargos que hay unos requisitos básicos para entonces uno poder anejar y uno como jurado decir si la persona es no culpable o es culpable. Eso es lo que está haciendo el jurado en estos precisos instantes. Yo ayer comentaba, luego de la transmisión, de que es que uno pudiera pensar que se están tardando mucho, que se están tardando mucho. Yo diría, uno pudiera pensar que no, aunque de igual forma también hemos visto casos aquí en el Tribunal Federal que han durado más de mes y medio o dos meses y en media mañana un jurado despacha y rápidamente emite un veredicto. En casos también tan mediáticos y tan complicados como este, desde el punto de vista, son 6 semanas que se lleva como un proceso judicial. Deliberar ayer por primera vez, uno tiene que estar claro de ello. El jurado como tal, lo que llevaba ayer eran 8 horas en deliberación. Hoy es el prácticamente mediodía en deliberando y ahora lo que... ¿Quién Reyes? De la tarde, no sabemos realmente. Puede ser que sí, puede ser que no. Estamos en la incógnita. Repito, esto no es como estamos decir esta persona malversó fondos, sí o no, y se acabó. Y ya, y lo encontramos culpable. Aquí hay 4 cargos. De la cual, como explicamos durante el día de ayer con el licenciado Juan Matos de Juan, hay unos requisitos para encontrar la culpabilidad de los mismos. Entonces, también hay cargos que son como consecuencia del cargo anterior. O sea, estamos hablando la muerte de un niño por nacer. Obviamente, se tiene que asegurar, obviamente, o ya sea el carjacking, sea lo que es el secuestro. De igual manera, también hay que confabular lo que es, hay que trabajar lo que es la ley de armas. Así que, Quique, el trabajo que tiene los miembros del jurado no es un trabajo sumamente fácil. Al mismo tiempo, vuelvo y repito, es un caso es sumamente mediático, que como ustedes han visto la cobertura, que no tan solo lo sé todo, le ha dado desde el día uno de todos estos hechos. Aquí se han seguido sumando medios de comunicación y se han seguido sumando periodistas, lo hemos visto en el transcurso de los días ya para este semana número 6 y segundo día de deliberación. Aquí todas las esquinas de la avenida Chardón están ocupadas de periodistas, no tan solo periodistas locales, sino también periodistas extranjeros. Así que es sumamente interesante lo que se está viviendo aquí en el tribunal. Yo te pudiera augurar, perdón, lo he dicho desde la semana pasada, que yo pienso que este veredicto va a bajar el día de mañana. Ya llevamos durante el día de hoy. De igual forma también creo que no va a ser un día tan largo como el día de ayer desde la perspectiva que prácticamente se emitió el receso a eso de las 6:30 de la tarde. Pienso que de haber un receso se va a estar decretando un poco más temprano, así que yo creo que este veredicto va a ser durante el día de mañana. Como en otros casos hemos dicho, hay una normativa o hay una prácticamente regularidad de que los veredictos se emiten
Una vez ya pasó lunes y martes, muy difícil miércoles o jueves, o sea, se emiten durante el día del viernes. Así que vamos a ver si se cumple esa expectativa que les acabo de brindar, o por lo contrario, porque de igual manera también un jurado es una caja de Pandora. De pronto, dentro de media hora, puede haber una nota indicando que puede haber veredicto. Así que, Quique, regreso contigo. Muchas gracias, Eliezer. Nuestro compañero Eliezer Ramos va a permanecer allí hasta tanto surja una nueva nota, nueva información. Yo tengo que hacer un comentario al respecto sobre el jurado. Esta gente llevan 6 semanas, 24 días, toda la presión mediática, toda la presión de la corte, y nosotros le damos las gracias por el trabajo que están haciendo allí y esperamos que no dejen que ningún tipo de presión los lleve a aligerarse y avanzar en un veredicto. Ahora, más adelante, ustedes van a conseguir y van a escuchar la explicación de un ex fiscal federal de una nota que no es usual. Jurado número 5 tiene dos preguntas. ¿Por qué ocurrió eso? Ok, todo el mundo está entrando en sala. Espérate, vamos a darle refresh y quítame este tipo un momento. Porque está todo, y para acá, está todo el mundo entrando en sala. Acabo de ver esto aquí en Twitter. Déjame darle refresh acá, a ver si me perdió. Ok, aquí está. Los abogados de defensa de Félix ya están en sala. Silvia también puso abogados y familia de Verdejo y la prensa. Todo el mundo entra a sala. Hay nota. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Espérate, vamos a ver, estoy buscando algo que no encuentro. Ahí está, busca los soniditos, pero fíjate. Ok. Tata, gracias. Vamos a ver, ya están en sala, eso no pasa nada. Vamos a buscar otra página acá a ver si aparece algo. Sí, vamos a seguir con lo sé todo en lo que... en lo que pasa algo acá. Saben que aquí le hemos estado dando seguimiento a la familia de Keishla. Cada vez que llegan o salen del tribunal, vamos a ver unas imágenes de nuestros compañeros de Noticentro, porque ayer tan pronto el jurado terminó sus labores de deliberación por el día de ayer, a la salida captaron al padre de Keishla Rodríguez, don Tony, quien dio unas breves palabras. Vamos a verlo. ¿Qué mensaje le envía al resto de su familia? Con el mismo amor estaremos aquí. Hace un llamado a las personas que entrar los manos, fiscales, poder hacerle la justicia a su hija. ¿Cuáles son esas palabras? Que sigamos en lucha desde el primer día. El mismo amor para mí estar aquí todos los días. Ahí fue el compañero Orlando Rivera Martínez quien captó estas imágenes cortesía de Noticentro que vimos ahí de don Tony, quien no se ha despegado junto a toda su familia día tras día de este juicio y especialmente ahora en este momento de deliberación tan importante. No, de hecho, a la llegada hoy también tenemos unos visuales donde vamos, nos llamó la atención de que cada uno de los integrantes de la familia de Keishla, tanto don Tony, Berelis, Jonathan, el otro hermano, etcétera, están vestidos de negro. De negro, incluso hay una unas imágenes hasta que también ahora Félix no está en sala. Vamos a mostrar de esta camiseta negra que se lo dice, según lo dijo Silvia ahora mismo. Tiene una imagen por dentro de que es la hasta ahora, ellos también están utilizando sus vehículos de transporte. Su hermano Jonathan, el hermano de Keishla, mostró un video de su vehículo de motor, una guagua que tiene en los cristales una foto de Keishla pegada en papel en cada cristal de la guagua por los lados. Tienen todos un simbolismo, están ellos con la fe puesta en Dios de que sea un veredicto
de justicia para Keishla Rodríguez también. Ellos continúan desahogándose en las redes sociales. Vamos a ver cuando Don Tony hizo dos expresiones de varias que han estado haciendo durante los recesos. Hay que buscarlas y compartirlas con ustedes en este momento. Don Tony se ha expresado en su cuenta de Facebook especialmente. Él dice, y citamos, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y ahora veremos también unas imágenes de unos posts de Berelice Nicole, que se ha mantenido ahora mismo en sus redes, está publicando esta camiseta que claro, utilizaba. Que tiene que estar allí, pero pocos no días antes tiene que pasar de fallecer. A menos que se le pida. Posteado diferente. Espérate, que está hablando él uno encima del otro. ¿Cómo es? Él no está escondido en un cuarto, no lo han traído todavía. Esto fue en Twitter, esto fue a media mañana. Ella en medio de este proceso de deliberación. De verdad que los acompañamos a todos con nuestras oraciones para que tengan la fortaleza que todos necesitan. Regresamos más adelante. Quique. Muchas gracias, Fernán. Miren, esto que usted va a escuchar ahora no lo va a escuchar. No hay ningún sitio ahora mismo que le pueda explicar a usted qué es lo que está ocurriendo allí. Solamente aquí en Lo Sé Todo. Porque conmigo aquí está un ex fiscal federal, el licenciado Osvaldo Carlos. Entran los familiares de Keishla y Madalén Rodríguez. Allá, ¿qué dice aquí? Familia de Keishla entra. La familia de Verdejo está sentada en el segundo banco. La familia de Keishla Rodríguez no está en la sala. Sí, pero ya entraron porque Silvio lo dijo acá. Y lo dijo, o sea, que lo que está también. Es la familia de Verdejo. Están las dos, pero que no había entrado a la sala. O sea, está en el tribunal, pero no había entrado allá. Vamos a ver qué dice, el otro. Están entrando esos otros 11 miembros del jurado. ¿Y qué impacto tiene esto sobre esa deliberación? Pues mira, realmente son raras las ocasiones en que durante el proceso de deliberación de un jurado obtenemos información de algo que sucede dentro del jurado que nos puede dar un indicio de por dónde anda el proceso de deliberación. Y fíjate, Quique, aquí no es una nota que envía el jurado pidiéndole al juez una información, que eso es usual. Y el juez, pues, se reúne con las partes y llegan a un acuerdo, que es lo que se va a contestar, y se contesta. Nos están dejando saber que hay un jurado en particular, el jurado 5, que él, no los 11 que están en ese salón, él tiene una duda que él quiere aclarar, que obviamente no comparten los otros 11, porque si no la nota sería... Una nota del jurado tiene dudas sobre esto y quiere una aclaración. El jurado número 5 tiene dudas sobre algo que se quieren aclarar. Claro, especular para qué lado es, si para el lado de culpabilidad o inocencia, pues obviamente es una clara especulación, pero no es una especulación que hay 11 que están claros en algo y que uno de ellos no lo está. Ahora, licenciado, eso me lleva entonces a lo que se conoce como peer pressure, la presión de grupo. Esta gente llevan 6 semanas, esta gente llevan 24 días ahí, y el capataz, el foreman de ese jurado, lo señala y dice el número 5, como usted acaba de explicar ahora. Ok, aquí dice algo que es, en Twitter salió algo nuevo. Déjame cambiarlo acá. Ok, mandan a entrar a las partes a sala del juez Pedro Delgado. Ah, no, pero Eliezer, estás atrás, papito. Nosotros sabemos eso ya. Estás atrás, papito. Seguimos con pelota dura. O sea, aquí hay una presión bien grande. Todo. Oye, ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí? Porque habemos 11 que estamos claros con qué es lo que queremos hacer. Es interesante eso que estás diciendo, porque los jurados cuando están allí dentro se les instruye de que no pueden hablar del caso. O sea, mientras ellos tienen los recesos, están almorzando, pues, ¿de qué hablan estos jurados? De la familia, hablan del trabajo, de temas generales. Ya se empiezan a conocer, empiezan a generar pues una relación de personas que son conocidas, ¿no? Y llega un momento cuando tú empiezas a deliberar que empiezan a darse estas dinámicas de, oye, llevamos 2 días aquí, aparte de todos los días que llevamos de juicio, llevamos 2 días deliberando. Y porque tú tienes las dudas, ¿qué podemos hacer para aclararte las dudas? O sea, ese tipo de dinámica se permite dentro de estas deliberaciones, donde jurados entre ellos se pueden tratar de, y se supone que lo hagan, de conversarse unos a otros, de que los 11 estamos bien, y tú, ¿qué necesitas para aclararlo? Ah, yo quiero ver tal exhibe, esto y lo otro. Pues lo pedimos, pero lo pedimos a nombre tuyo. Y por ahí se fue.
lo pedimos a nombre tuyo. Y oye, hoy es jueves, mañana ya estamos a viernes, el fin de semana. Yo estoy seguro que esta gente quiere ya terminar con esto. Inclusive, si hay 11 que incluso, sin ninguna duda de qué es lo que quieren hacer. Sí, yo le diría que ya el proceso de deliberación está bastante adelantado. Nos podrían sorprender con un veredicto de más tarde. Si el veredicto pasa de mañana, viernes, pues entonces podríamos hablar de tranque. Y hablando de tranque, si hay, están los delitos claves aquí, que son el carjacking y son el secuestro. Vamos a suponer que tengan un tranque en cuanto al carjacking, pero no en cuanto al secuestro. Lo encuentran culpable del secuestro, pero no tienen veredicto en cuanto al carjacking. ¿Qué sucedería? El juez recibiría el veredicto de culpabilidad por el secuestro, porque hay veredicto, y en cuanto al otro cargo, pues hay un mistrial. No se pusieron de acuerdo y habría un nuevo juicio en cuanto a ese cargo en particular. Ok, wow. So, no sé, ¿habrá nuevo juicio? ¿No habrá? Como aquí el Twitter. Bueno, pues bueno, yo no sé eso. Mañana, yo creo que mañana... Gracias, Harold. Estamos gozando. 694 seguidores. Viene, gente. Ayúdenos a llegar a los 1,000, por favor. Para que el canal coja más viaje. Oye, suscríbanse a la Cine Podcast. Suscríbanse. Suscríbete. Ay, suscríbete. Ok, vamos para refresh en Twitter. Refresh, dame lo último, Silvia. Lo paso pa, mira, ok, la linda, Yelmaris. El juez Pedro Delgado entra a sala inmediatamente, sidebar. Ok. A ver, Silvia dice, all rise, entra el juez, sidebar con la nota. Vamos a ver, Kiseli, cerramos. Se encuentra en sala los familiares de Félix Verdejo, al igual que los familiares de Keisla, los abogados Jason González, Gabriela Cintrón, y por el Ministerio Público, los fiscales Godfrey y Collazo. Mira, el juez entró en sala. Sí, eso es lo que ya, o sea, estaba acá. Tenemos los tres reporteros allí, Guilmarí, Silvia y L.C. Ramos. Ready. Oh, gracias, Albert. Lo estamos gozando. Don DeMarco. Hay que poner musiquita de tensión para esto, ¿verdad? Está sí, ¿verdad? Tensión. No, oh, llega con ustedes Le Cine Podcast para que te deleite el oído en esta tarde de juicio. ¿Cómo es? Está bueno. Ya lo sé, Bu, tranquilo. Se quedó pegado el Bu. Bueno, vamos a darle un refresh. Hay veredicto ya mismo. Mira, mi gente, todos los que están en el canal, suscríbanse, dale a la campanita para que te aparezcan las notificaciones cada vez que nos conectemos. Sí, nos vamos a estar conectando. Esto va a ser mañana, tarde y noche. En cualquier momento prendemos cámara y vamos. Así, sin avisar de una. Sí, ra. Con ustedes. Ra. Y esto, Verdejo sí, se acabará pronto, pero vienen ya el caso de las chamaquitas y todos los demás casos. La escena, todo lo que sea una escena, Lecín lo va a estar pendiente. So, vamos a ver si está en refresh. A donde a Milvia. Ok, el jurado integrado por 9 hombres y 3 mujeres entran a sala. ¡Oh! No habían, bueno, sí, no, ellos no habían entrado a sala hace tiempo, todo eran notitas. Entraron a sala. So, vamos a ver. Vamos a ver lo que se dirá. Sí, vamos a ponerle, a ver si está la musiquita otra vez. Espérate. Está la musiquita, porque no encuentro, media. Ah, mira esto que hicimos, espérate, estaba a estrenarlo. No se ve. Olvídate entonces. Ahí está el cine Pokémon Time. Que tengo que buscar música intensa.
con ustedes el veredicto de... No, esa música no cuadra para eso, ¿sabes? No, tampoco. Necesitamos cosas de tensión. Ah, tú estás bien, bien, bien fresa. Painful, a ver. No. Hermano, le ponemos la de nosotros. Bien, el jurado entró. ¿Qué pasa? Lorena Elora, estoy mala. Dalis, estoy que infarto. Claro, el juez me llegó una nota pidiéndome culminar por hoy y seguir la deliberación mañana. O sea que van a terminar mañana. Digo, mañana van a continuar. Bueno, eso es lo último que no dice. No se sabe aquí. Si mañana. Ok, juez Delgado, la corte está preparada para trabajar el sábado, le dice el jurado. Ok, mañana no, mañana parece que no, es sábado. ¿Cómo que sábado? Porque o sea mañana que mañana no va a haber caso. No abren, parece que mañana no abren. Wow, o sea que hay que esperar 3 días más porque ya hoy es. Pero esto es una maldad. Esto lo están haciendo para tirar el chicle. No entiendo. Para tirar el chicle y darle tensión. Yo era ayer y se los dije. Vamos a ver, a refresh, a ver qué dice aquí. Ok, jurado en caso de Félix, descansará hasta mañana. ¿Pero es mañana o el sábado? No, no entiendo. Mañana es viernes. Ok, dice, el juez Delgado le indica al jurado que recibió su sexta nota. El juez declara, le instruye al jurado que recetarán por hoy y retomarán deliberación mañana a las 9 a.m. y que la corte estará lista para continuar el sábado. Me perdí. Yo creo que ya se equivocó. Pero no. Yo creo que ya pero se equivocó. Que y ella se equivocó. Glamarí se equivocó y puso continuo el sábado. Y ahora continúa el mañana viernes, porque, deja ver. Mañana, okay. Para trabajar sábado, le dice el jurado. La corte está preparada para trabajar sábado, le dice el jurado. Ah, ok. No sé si pero es que va a continúa el mañana, sábado. Y si mañana no termina, sigue en el sábado. Podría ser, pero no entendí eso. Yo creo que es hasta el sábado. Yo entiendo que es lo mismo. Puede ser eso. Ver, jurado Sidmarí Fleming. Jurado recesa hasta mañana. A las 9 a.m. en el caso de Félix Verdejo. Sí, reanuda mañana. Está bien, eso debe ser que tienen que tiene hasta el sábado todavía. Lo que pasa es que mañana es viernes. Lo que pasa es que mañana es viernes. Yo creo que mañana van a estar como 4 horas nada más, como de 9 a 1 a 2 de la tarde. Y terminan ahí, recesan y continuarán el sábado. Sí, pero coño, tienen que mañana tener ya, ¿sabes? Ya, ¿qué más van a hacer? ¿Volver a hacer el juicio ellos allá en el cuarto escondido? Yo no sé, pero ellos tienen mucha duda, se nota, es obvio. Vamos a ver la coma ahí, a ver qué está haciendo la coma ahí. Espérate. Se ha hecho con otros países y permitiría que la población colombiana que espérate, está de manera irregular aquí pueda acceder. Exacto. A estar... Es esto, espérate. ¿Dónde está? No me encuentro ni huevo, vamos a buscarla acá. De 11 a favor despierta América, el gordo y la flaca, el diario para más juez falta por entrar el jurado. Vuelvo y repito, ah, es posible esto. Que el tiempo
necesitamos descansar, estamos agotados, estamos aquí desde las 9 de la mañana, tuvimos media hora única y exclusivamente, ¿ok? Y tocamos el timbre para venir aquí y decirle a usted y pedirle que nos dé chance. Y esto, si eso es así, entonces eso quiere decir que está sumamente trancado. Sí, la demasiado, necesitaría otro día. Demasiado, o sea, la cosa, o sea, en estos casos, según también lo que he estado hoy, vale. Señores, mire, en estos casos, señores, me acaban de informar que el juez Pedro Delgado acaba de entrar a sala. Acaba de entrar a sala el honorable. Está atrasado. Está atrasado. Llamando. Nosotros estamos adelantados al tiempo ya. Delgado, ¿qué quieren? Señoras y señores, así que necesitamos jueces como don Pedro Delgado. Señoras y señores, vuelvo y repito, el juez acaba de decir en sala que se va a continuar mañana. Si mañana no se llega a un veredicto, se sigue el sábado, que esto prácticamente... 20. Exacto. Prácticamente, ahí viene ahí saliendo, señores, estamos en vivo, ahí están las caras largas, son obvias, sí. La mamá de Keila, el papá, la hermana, todos ahí, o sea, con caras largas. Vamos a ver cuando salgan, señores, estamos en vivo y a todo color. Vamos a ver cuando salgan la familia de Félix Verdejo, a ver cuál es el semblante de ellos. O sea, que esta agonía se extiende como hay para los familiares, tanto de Verdejo como los que prácticamente en casos de estos conocidos, quizás mucha envergadura. Se hace historia. Quizás la comida, y estaremos aquí a reírnos de ella. yo no recuerdo tampoco. Señoras y señores, y mañana sería el tercer día. Y si mañana la cosa sigue trancada, ok, el sábado, señoras y señores, el jurado sigue deliberando. Y si el sábado no consigue nada, mire, el domingo, pero como no sabemos, el jurado no ha dicho absolutamente nada. No ha dicho absolutamente nada de si están trancados, etcétera, etcétera. Sigue ahí, Chalo, vengo rápido. Dale. ¿Sabe? Nadie sabe, porque si ellos dicen, miren, ¿cómo no llega? Quiten la cámara. Esto está 11 a 1, esto está 10 a 2. El juez, pues, declara un se oye, juicio, ¿verdad? Se oye. Aunque sí, se escucha. Y entonces, dentro de una semana o dos, se empieza otro nuevo juicio con otro jurado, súper rápido. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, manténgase en sintonía con las noticias Tele 11, que mire, de ser posible, se va a trabajar acá también sábado. En todo momento, usted pendiente, y esta noche, y ya mismito. Vamos a ir, tenemos un video, ahí está saliendo la familia de Verdejo, está el licenciado Jason al frente, Jason González. Señores, vuelvo y repito, esto es en vivo. Abogado de defensa. Abogado de defensa, sí. Y la licenciada Cintrón. Ellos, vamos a ver si dan algunas declaraciones. Ustedes vieron la familia de Keila Rodríguez salió, con cara de pocos amigos. Sí, sí, cara de angustia, como sí, es sí, claro. Sí. Mi percepción. Y no es para menos, señores. Claro. Estirando esto, este sufrimiento sigue. Ahí, vemos, esa es la mamá de Félix Verdejo, que se está arreglando el pelo. Que seguimos mañana. Lo veo también más o menos, no tanto como la familia de Keshla, pero es una agonía. Claro. 18 horas con algo pueblo de Puerto Rico. Esto fue que se pusieron a ver. Llevaba ese jurado. Y no hay veredicto todavía. El jurado ha pedido un descanso.
porque ya llevaban 9 horas. Y más o menos la misma hora de ayer. Porque ya la misma hora. Por eso mi teoría, o la teoría de ustedes, que está bien trancado, porque tiene que se van a tardar muchas horas más. Tiene que estar, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto es algo que nunca se había visto. Mañana va para el tercer día. Señoras y señores, cualquier cosa puede pasar. Hay que estar preparado para lo peor aquí. Que yo lo que quiero, señoras y señores, y esta es mi opinión, yo sé que es la opinión prácticamente de todo el mundo, pero mire, hay que hacerle justicia a Keishla. Entonces, ¿quién demonios mató a Keishla? Señores, ¿se va a quedar esta muerte así impune? Una muerte tan horrible. Señoras y señores, Max, seguiremos. Omar. Vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos. Y la boina. Candela. Esta noche. Candela. Regalando. Además, no cambiando. Ya tú le voy a preguntar a tu marido que te dijo: ¿te vas con él o te vas en contra de él? Me voy con él. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está Chuzazo! ¡Esto es la bóveda de De 8:30 a 10 de la noche! Este adelanto de Jugando Pelota Dura es traído a ustedes por Claro, la red más poderosa. Asesino Silencioso corre por nuestras cárceles. Juan Salvo está la población correccional. Además, Artua de Liberación del Jurado mantiene en suspenso a todo el país y la mejor cobertura y análisis del juicio. La verás actualmente. Y a petición popular. Regresa en una nueva función inolvidable. Tributo sinfónico a Luis Miguel. Nuevamente regresa Sandro Leiva como voz principal. Los Caribbean Teros, junto a la ronda inolvidables tributos. Vamos a ver aquí. Ahí está. Vamos a ya se acabó el programa. Y entonces. Vamos a tratar de cambiarlo, Charo. Búscate el de blanco y negro. El de blanco y negro de hoy. ¿Salió uno nuevo? Vamos a buscarlo. Ya a ver. Una persona dice. Una de las personas dice: parece que el jurado escuchó la Cinde Podcast y blanco y negro y se pusieron en duda. No sé. Con los análisis de nosotros. Nosotros no hemos dicho nada. Nosotros estamos repitiendo lo que dice. Con los análisis de blanco y negro. Con el de blanco y negro. Ahí lo puso el. ¿Quién fue que lo puso? Mira, dale a los mensajes. Ay, espérate. Estoy buscando algo que poner primero. Un segundo. Míralo aquí. Blanco y negro. Vamos para Twitter otra vez. Vamos a darle break el último. A ver si yo puedo. Deja que suba. Blanco y negro 777. No tiene nada nuevo. No tiene nada nuevo. No. Tiene, de seguro poner mañana. Mira, Vida Nueva llegó ahí. Mira, ¿qué está pasando? Sí, lo estás viendo. Ahí vi. ¿Lo viste? Estoy, mira, desde la calle, la noticia, en el Tribunal Federal, papi, ¿qué pasó? Estabas en el Tribunal Federal, tenías que estar allí. Aquí, el corresponsal, viste, pero estoy en el de Viejo San Juan, pero que se joda. Ahí no es. Nos montamos en el canal y nos vamos para allá, para el rey, tú sabes. No, pero súper duro, papi, están partiendo, en verdad que sí. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Tú dime. Pero si estás viendo el podcast, tú sabes todo lo que se ha dicho ya. Sí, ahora mismo, que mañana, pues, ahora, pues, por lo que le escuché ahora mismo que estaba Charo en vivo y eso, pues, supuestamente, papi, no están indecisos esta gente, ¿entiendes? Parece que, según lo que está pasando con el testigo que, el jurado. Papi, hay duda razonable, hermanito. Eso se llama duda razonable. Exacto, por eso es que no están. Exacto, que después de los jurados, pues hay uno que tiene duda. ¿Cómo es? ¿Qué tú dijiste? Que a pesar de que tienen duda razonable, no quieren deliberar.
Bueno, no es que no quieran, es que si no son los 12, tienen que hacer un juicio nuevo. Entonces eso es lo que quieren evitar, quieren decidir. Porque si no es, mira, 6 y 6, y allá ustedes repartan suerte. No, ellos quieren ser los 12 de uno o los 12 de otro. No sabemos si es 11 convenciendo a uno para que sea libre o 11 convenciendo a uno para que sea culpable. No estamos claros todavía de eso. Exacto, la cuestión es que pues en verdad hay dudas, ¿entiendes? Y si uno de ellos tiene dudas, ya estuviera el veredicto si no hubiera dudas. Exacto, entonces ahora tienen que esperar hasta que hasta mañana. Claro. La vuelta ya te dije. Es verdad, Cobo es un estúpido. ¿Qué hizo la Comay ahora? Sí, tú no ves que la Comay al final dice... Ahí los vemos saliendo todos, la familia de Geisla con cara larga. ¡No me digas! Están sí, cansados, porque esa gente llevan 20 y pico. Con cara larga. Llevan 20 y pico de días con un mes de proceso. Sí, hijo, tienen que estar bien aborrecidos. Bien aborrecidos. No, obligado, este es un proceso que pues, lleva su tiempo y también. Tienen que tener paciencia también, tanto. No los familiares como están hablando ahora mismo, sino que también el jurado. Sé que llevan llevan tiempo tomando una decisión y pues la gente la paciencia también. Sobre todo, entonces están las dos partes, el público. Entonces pues ahí está la presión de esta gente, que siempre te ha hablado de la presión de esta gente, que por presión se dejan llevar por la mayoría, baby. ¿De qué gente tú hablas? Bueno, de los federales, como siempre. Oh, que estaba hablando en código, no lo entendía. Exacto, que siempre en código, siempre hablo. Pero esa es la vuelta, la presión que siente esta gente, pues tanto la fiscalía como el juez, toda la vuelta a la federal, papi, es una presión que pues tienen que saber bien lo que hacer y con más allá de duda razonable, porque va a haber parte de la población, ¿tú me entiendes? Que va a estar pensando y van a ver como quiera. No, van a ver de su. Jeffrey, yo no la vi más temprano a la Comay. Pero que la Comay que salió y que es culpable y que después se retractó. Ah, sí, la Comay. Alguien loca. Dijo eso. Se como buscando la papi, la audiencia, tú sabes cómo es. Mira, ¿y qué ustedes piensan? Ya que están mira, tengo un video. Mira esto, tengo un video que quiero que vean. ¿Dónde está? Que es de Vida Nueva haciendo algo. No me digas. Estamos lento, Leo. ¿Tú me escuchas? ¿Qué? Yo te digo sí. Ah, no lo encontré, está bien. Óyeme, pero está bien, entonces vamos a dejarlo por ahora aquí. Déjame buscar más información y nos conectamos ahorita. Porque ahora mismo tenemos que recopilar la información antes de seguir con esto. Somos la claro última información, sí, no pasamos nada. Era así, ¿no? Y que pues, cambiando el tema y eso, recuerda que pues, para también conectarnos y hablar acerca del gran evento que tenemos mañana. Oh, ¿verdad? Mi gente, mañana, ¿en qué es lo que hay, vida? Dilo. Dale, información. ¿A qué hora lo conectamos? Más tarde. Mira, como a las 8 de la vida. Deja que vida del anuncio. Dilo a ver, vida. Mira, mañana en La Perla, todos los caminos conducen para Resuelve, que lo está haciendo el evento YarCMC, el actual bicampeón de la mundial de Red Bull Batalla en Estados Unidos, con Fuego Impro. Y presentan. Okay, pero mira la cámara cuando lo hables, porque estás mirando como que para random. Y entonces, mañana, ¿qué es lo que hay? Batalla freestyle, una competencia de batalla a los gallos en La Perla. Exacto, va a haber una competencia de freestyle, los más duros freestyle, los que improvisan en vivo en La Perla desde las 7 de la noche. Así que no te lo puedes perder, va a haber premium, va a haber sobre más de $300 a los ganadores. Va a estar también Showcase, va a estar Wiso G cantando en tarima, en vivo, así que pues no te lo puedes perder. Y sobre todo, voy a estar yo, Vida Nueva de juez, junto con la gente con Lin Wang, así que pues no te lo puedes perder. Y le tienes que llegar y riega la voz, ya tú sabes, Wiso G en tarima, junto con la competencia más dura de freestyle improvisando. En La Perla. Estamos chelos, nos conectamos como son las 7, como las 8 y pico, 9. Estamos partiendo, papi.